It's been going on for a while, a while. The rain's been singing songs about you. Seems like I'm losing track of my time. I heard you're making plans, is it true? And I'm really happy for you, for you. 'Cause I want you to make it, I really want you to. It's been going on for a while, a while. The rain's been singing songs about you. Seems like I'm losing track of my time. I heard you're making plans, is it true?
I said, we gotta win. We gotta win.
We'll be right back.
attention up. Yeah.
adventure. Keep us down. ¡Qué tranza, carnales! Sean bienvenidos nuevamente aquí a esta noche psicodélica, noche suya, carnales, de su programa, de su transmisión, Just Rapes. Cultura psicodélica. Psicodélica. Buena deja luna, si banda. Deja ver si me escucho porque de repente solito me muteo. Ya tú sabes, ¿va? Luego nosotros hablamos y luego nos dicen, Paco, no te escuchas, no están, te escuchas. Están hablando ustedes solos. Están cotorreando solo. Así es, así que egoístas. Bandas, si nos escuchan, por favor, confirmen que sí nos escuchamos. Todo bien, carnales. A ver. Escuchamos un ratito, nada más un ratito de All It's Gold. Oh, sí. Qué sabroso, no manches, güey. La neta, qué sí, sabroso, carnales. Carnal. Fue como un pequeño pastel así con betún, carnal. Delicioso. Sí, pero ¿saben qué? Tenemos, está bien, Paco y Carlos. Ah, muchas gracias, Dani. A toda madre. Chido, Dani. A huevo. Saludos, carnal. Un abrazo. Nomás déjame hacer. Está bien chido el mole que trajiste, carnal. Y no mames, otro nivel. Otro nivel poblano. Oh, papá. Papá, gracias, Juan J. Pérez, carnalísimo. A huevo, ah, chido. Déjame decirte algo, O sea, oficialmente, el señor y maestro Juan J. Pérez es el traductor de Just the Rapes. ¡Ay, cabrón! Esa no me la sabía, Ni sabes qué pedo. No, nomás no le digas a todos porque luego. ¡A huevo! Saludos, Eric García. A huevo, pues felicidades, carnal, por subirte el barco Just the Rapes. A huevo. Bienvenido, barrio. Oye, por ahí estaban viendo, Dani comentó algo de una fiesta de Brasil. Sí. Pues muy tenemos. Muy importante que menciones eso ahorita, Paco, porque. Sí, la neta es que tenemos la fortuna de estar colaborando con Lado B, Lado A, que ya lo ven aquí. A ver, déjame ver dónde está. Aquí arriba de mí, aquí. Aquí está, lo estoy cubriendo, mira, aquí. Lado B, Lado A, es una página de Brasil. Si le dan un like, se los agradeceré. Súbele, sí, tío, sí, sí. Just. Parito, a ver, espérame. Parito. No, tire, carnal. Ya no puedo subirle más. Súbele a tu teléfono, carnal. Sí, a ver, déjame le subo. Sí, déjame, le hago caso a la gente, porque luego me apendejo y. Déjale, subo un poquito más por aquí. Hasta el rojo, carnal, hasta el rojo. Hasta el rojo, que reviente. Hasta el rojo, carnal. Está chido. La voz. A ver, dígame si mejoró, por favor, ¿Quién dijo que le suba? A ver, ¿quién?
A ver, nos Sí, dijo. leve, sí, leve, por acá, Inti más Sol, arriba. nos dice: se escucha bajo, saludotes desde Acapulco. Saludos a Acapulco, a huevo. Huevo. A Me huevo. Traes arena, carnal, cuando vengas a Guadalajara. Seguramente ya se escucha bien, ¿verdad? Díganme que sí, por favor. Ojalá, ojalá. Porque no saben el pinche tirote que me aventé hace rato con la pinche computadora y el. Bueno, no están ustedes para saberlo, pero yo saludos sí. A Acapulco. Ah, huevo. Saludos a Acapulco. Carnal, estaba diciendo, por ahí estaban viendo, es más, la voy a poner otra vez la imagen rapidísimo en lo que se conecta por acá, pálido. Ya, ya anda, dice Chales. Chales, pero pues sí dice Chales, pero no lo veo, hijo. Ah, pali. Es este, mira, este, así, rap, en fa. Ahí para que la banda lo vea. Ay, en fa. 3, 2, 1, por ahí va a salir. Tenemos un festival que lo hacen, regularmente lo hacen todos los años, Carlos, en Brasil. Oh, sí. Y es en el Carnaval de Brasil. Hoy por hoy pues les costó un poco más de trabajo por el tema de la pandemia y todo ese rollo. Pero pues aquí está, mira. Aquí está. DJ Mirelic, Mac Hatters, Do This. Empezamos de las 4 de la tarde. Esto lo van a hacer vía streaming. Y obviamente va a estar aquí en la página de Just the Raves. Va a estar todo conectado. Aquí está, mira, Just the Raves, a huevo, como no. Un agradecimiento ahí. Grande abrazo, mi hermano Humberto Merati. Al buen Humberto Merati, que es parte de todo esto y nos está ayudando a hacer todo este rollo, ¿no? A huevo, FM, a huevo. Bookings, chido, chido, Humberto. O sea, maestrazos, o sea, Atomic Pulse, Bucara, Rodrigo Ferrari. Empezamos aquí en México a las 4 de la tarde. Va a terminar a las 23 horas, dice. Ay, güey, qué miedo. Tengo miedo. Pero yo a las 21 empiezo con el set del Lakeside, que se va a poner bien divertido. Está muy muy bueno, muy bueno. A huevísimo. Son invitados todos, carnales, para caerle este cotorreo. Por acá ya llega el buen Pali sección. Pali. Pali de Sean. ¿Qué onda, Pali? Tranza, pálido. ¿Qué pedo, carnal? ¿Cómo estamos? Tierra hablando, Pali. Tierra llamando a Pali. ¿Qué pedo, carnal? Bájale a tu pinche audio, cabrón, y ponle más al volumen. Pinche Pali. Hasta pareces nuevo, hijo. O sea, es que soy nuevo, güey. Ah, no, ya te no ves cierto. Bastante gastado, güey. No es cierto, pálido. Y más cuando traías la barba, Yo soy nuevo, güey. Ah, te renovaste, más bien te renovaste, ¿no? No, soy nuevo. Es un pálido 2.0. Yo creo que es 3.0. 2.0 ya no le creo. Ah, huevo, sí, ya. El pálido 5G, huevo. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estamos? Chido, ¿y ustedes qué pedo? Chingón, aquí, preparando y cotorreando. Todo verde, bien regado, hijo. ¿A poco? Pues. ¿Y qué pedo, cómo andan? De ¿Ya lujo. Listos? ¿Eh? Pali, ¿estás en modo fantasma o qué pedo, güey? ¿No? ¿Por qué? Es que no te alcanzamos a ver mucho. Creo que te falta oye, luz. Está del lado oscuro el cabrón, velo. Pinche Pali, güey. Deja, es que no encuentro cómo ponerle el background, ¿fondo? Lo de atrás. No, pues el fondo está peor. Mejor quédate así. sí, güey. Pero es que no encuentro cómo cambiárselo. En la camarita del lado derecho hay una pestañita que dice fondo virtual. Ahí le puedes dar. Yo aquí no hice ni vergas, pero bueno, a ver. Tutoriales. ¿Así dice? ¿Así dice Pali? Oye, Pali, estamos en vivo. Saludos a la gente de Brasil. Tú que ya fuiste a cotorrear por allá. Saludo a la banda de Brasil, mi estimado Palidation. Saludos a Tiago y a toda la banda brasileña. Eso a Bruno Minimal Criminal y a todos. Esperamos vernos pronto por acá otra vez. O nosotros por allá, ¿no, Pali? Estaría ¿También? Bueno. También. Mejor. Sí, ¿no? Mucho mejor. Mucho mejor. Que nos inviten a una fiesta de aquel lado, ¿no? ¿O qué? Más, te ponen chido, güey. Sí, ya sé, por eso quiero ir a ver. ¿Tú ya lo viviste, papá? Sí, se puso bien perrón. A huevo. Pues entonces, carnales, a lo que nos truje Chencha,
No tenemos fiesta en la playa, carnales, pero adivinen que tenemos fiesta en Guanatos, carnales. Global Pollution. No se lo pueden perder, carnales, porque va a ser un fiestononón. ¿Sí o no, Pálido? Pinche fiestonón se viene ya a 15 días. ¡Qué miedo ya! 15 días. ¡Ay, cabrón! Tengan, carnales, ojo. Bueno, ahorita lo vamos a estar comentando a lo largo de la transmisión, carnales, pero tengan en mente que lo hemos repetido desde el principio, carnales. Esta fiesta tiene cupo limitado, carnales, así que para oreja, carnal, pon atención, graba el programa, no sé, carnal, ponte bien focus, porque vamos a dar información que cura para que puedas alcanzar tu ticket, carnal, porque están volando, carnal. Oye, quiero mencionar algo, esta vez no estamos haciendo la transmisión simultánea, porque de repente mi tarjeta de video de la computadora se puso medio nenis, como le dicen, o para mí es medio fresa, y no quiso mandar el audio bien. Entonces, preferimos grabarlo y mañana lo pueden ver directamente en el canal de Just the Rapes. ¿Te parece bien? Así es, carnales, mañana tempranito ya está disponible, carnales, así que... Pero de una vez, pongan atención, carnales. Así que ya estamos aquí en vivo a todo color, freestyle. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, carnales, pónganla aquí en los comentarios para que el buen Pálido la responda. Y si no, pues nosotros. Correcto. Pues ya estamos aquí, carnal. Atóralo de una vez. Palidation, ¿qué onda con las entradas? Ahí están, firmes. Ahí están. Qué bueno que ahí están, porque si no estuvieran... No, sí, siempre. Ahorita vamos a poner la cuenta. Échale. Y las instrucciones para que puedas obtener tu entrada. La entrada. ¿Cuánto cuesta hasta ahorita? ¿Quién? Ah, valen 500 pesos. Perfectísimo, carnales. Okay. 500 pesos. ¿Está en qué fase, Pálido? En la primera. Ok. Muy bien. Primero de marzo subió a 600. Uy, 100 pesitos a gusto. Tenemos 5 días, carnales, para que termine esta fase, carnales, así que corran y hagan de una vez este depósito, carnales, o de una vez aseguren su ticket para que puedan ir y Oye, Carlos, ir a cotorrear al Global Pollution. Ya, me trabé, ya son 4 días, güey. Ya. Bueno, ya estamos, sí, a jueves. Quitando 10. El día de hoy ya son 4 bueno, días, es correcto. 4 días, 1 hora, 47 minutos. La ventaja, Paco, es de que en este momento, bueno, el Pálido se está dando un tiro en la red cibernética para poder sacar el número de cuenta y así podernoslo proporcionar para que la banda y que evolucionada acá 2.0. Ah, no, yo estaba poniendo el fondo, güey, ahorita aguanta. Nelson. Güey, ya me cortaste todo el trip que les tenía toda la banda. Espérate, no, bueno, déjalo, pongo yo para que aproveche la banda, güey. Sí. Espérame, pues ya como el Pálido me cebó acá mi cuento, mi historia, pues ya el Paco va a tirar palo, les va a pasar la cuenta para que ustedes la apunten y le hagan el depósito el buen David, aseguren su ticket, carnales, y tomen el screenshot y mándenle un inbox al David diciéndole, hey, güey, carnal, David, aquí estoy yo para asegurar mi ticket y pues va, yo quiero ir a cotorrear con ustedes al Global Pollution. Ahí está posteado, ¿sí o no, Pálido? Tú dime. Corrígeme. Ándale, así mero. Así ahí, tiene ahí que está ser. Posteado, ya está el número de cuenta ahí fijo en la transmisión, en el chat de la transmisión. ¿Seguro? En chinga, ahí está. Chécale. Denle reaccionen a ese comentario, carnales, porque esa es información vital, carnales, esa es información verídica, esa es información que los va a asegurar su entrada al Global Pollution, carnales. Global Pollution, oye, no mames, ya estamos a 15 días. ¡Qué emoción! ¡Hijo de Dios! Oye, Pali, ya sabes que soy bien irreverente, ¿verdad? ¿A quién le hablas? Al Pali. ¿Quién es el Pali? ¿Qué pedo? Pali. Ya sabes que soy bien irreverente, ¿va? Algo. Ok, invítanos a la página web, por favor. La página web es www.lisérgica.com.
Lisérgica 20, LSD25, lisérgica25.com, ¿correcto? Así es. Ahí vas a encontrar información del festival, el SoundCloud de todos los artistas, información de todos los tours. Vas a encontrar la página de la Santa Chora, vas a encontrar un chingo de cosas que te van a entretener. Oye, Pali, te quería decir algo. Te dije que nos veían en Brasil, pero no te dije por cuál lugar, ¿verdad? Aquí, mira, la página de lado B, lado A, aquí. Esos señores son brasileños y estamos en vivo y en directo también. Hasta Brasil. Brasil. Ah, güey, yeah. Saludos a los Obrigado. Brasileños. Obrigado. Sí, sí, cómo no. Así es. Obrigado con los brasileños. Saludos a los brasileros. Ah, güey. La zambiña. La zambeña. Unas caipiriñas, sí, una caipiriña, ¿por qué no? No, huevo. Oye, Pali, 13 y 14 de marzo, ya, putz, qué rápido. Qué rápido. Sí, ya, se viene pinche fiestón bien loco. Recuerden que viene Varazlor, viene Audiosyntax, viene Oroboro, viene Cachí. O sea, el line-up está así como para no faltar a esa misa, ¿no? Es totalmente, como una misa. Hay humildemente, dice el Pali, ¿verdad? ¿Hay humildemente? No, es ahí que leve. La neta sí, para los que somos, bueno, los que somos de Arquetos de puro corazón, carnales, la neta sí, tenemos que ir a esta misa para una buena cátedra, una buena limpia de cerebros, carnales, y una buena sacudida de esqueleto, carnales, porque los que estamos erizos de fiesta, lo necesitamos, y para los que no son amantes del Dark, son totalmente invitados y bienvenidos a cotorrear con nosotros, carnales, porque pues no estamos peleados con nadie. Es correcto. Oye, saludos a Dresden Lembo, que también es de allá de Brasil. Saludos, carnal. Gracias por estar acá conectado. Pero bueno, saludos, Palidation, hermano. ¿Qué tenemos que agregar? Tenemos mucho que hablar, pero ¿cuáles son tus focus que tenemos que hablar del programa? El focus. Tenemos que hacer hincapié en el tour. Ya tenemos rentado el transporte. De hecho, ya en el grupo de WhatsApp tenemos ahí las imágenes de las camionetas, que van a hacer el traslado a la fiesta. Entonces, también tienen que considerar el transporte, porque como lo dijimos la última vez, no nos creyeron que era una brecha muy grande. Muy. Es lo mismo. Muy grande. Es lo mismo, entonces va a ser otra brecha igual de grande, entonces lo que queremos es de que pues no le batallen con la caminada, porque ya vieron que la última estuvo bien pesada. Uy, sí, qué chulada de spot, carnales. Neta, para todos los que no pudieron asistir con nosotros a la anterior fiesta que menciona el buen Pálido, que fue Space Invaders 2020 en octubre, carnales, yo les puedo presumir que la neta sí fui. La neta es... El spot que comenta el buen Pálido es puta, es una sensación en la que te clavas totalmente en la naturaleza y es una fiesta totalmente clavadísima y no con la naturaleza, carnal. Estás muy adentro de los cerros, muy adentro de los cerros. Oye, Carlos, y para toda la banda que le gusta caminar, hacer todo ese tipo de dinámicas, es ideal, pero es un tramo, ¿Sí o no, Pali? Es un tramote. No, sí está lejos. Y luego ya todo afteriado y cuando se acabe la party, pues eso, lo único que más que nada es eso. Caminar. Eso sí. Pero es una chulada de spot, carnales. Es una conexión mágica. Ah, sí, los amaneceres ahí están bien hermosos. Saludos al buen Bactun que se acaba de conectar. Saludos, Bactun. La Jarocha. Saludos, Jarocha. Acá. Un abrazo, carnal. Qué chidos. Oye, visuales te aventaste en la fiesta pasada, carnal. Oigan, carnal, por la neta es que el tour, aprovechenlo. Digo, no es caro. ¿Cuánto cuesta, Pálido? Está en 250 redondo. De chulada, cabrón. ¿Dónde recoges? Sale de la Santa Chora a las 4. ¿Afuera de la Santa Chora? Simón. No mames, qué chido. Perrísimo, carnal. Es el punto de reunión. Súper céntrico. Sirve que te compres tus canalitas, tu kit de guerra para el party. Oye, tu kit raver como lo quieras tomar, ¿no? Oh, sí, exacto, ahí puedes ir a completarlo. No olvides el kit COVID también. Ah, por favor, también adquieran el kit COVID.
por favor. Y una que otra prendita, carnales, porque la neta tienen buena ropa, carnales, y buenas prenditas. Oye, y también está chido como que de repente andar bien pinche oscuro en la noche y bien blanco en la mañana, ¿no? Sin albur para nadie, pero así como que el calorcito, el solecito, o sea, sí aplica aventarte una playerita blanca y si no la traes, pues en la Santa Chora te pueden vender algo con un color a gusto para que no te esté hostigando el sol. Y el Carlos ya anda modelando acá algo de nafta transwear. ¿Parte del kit COVID o no, Palidation? A huevo. Disponible en la Santa Chora, carnales, entre piezas únicas, carnales. Eso es lo divertido, que son piezas únicas. Digo, siempre artesanal con el buen nafta. Naftatranswear.com, nafta.com, www.nafta.com, ahí está. Chido, mi carnal nafta. A huevo, chido, carnal. Todo bien, todo bien. Mi estimado Pali. ¿Qué onda? 250 varitos nada más. Ida sencillo. Y 500 sencillo, varitos de transporte, acceso, ida y vuelta. ¿Traes un paquete de tour? O sea, de tour más exceso o no. No. Ok, o sea, son 750. Sí. Va. 750 y también tenemos, no, también vamos a tener el servicio de taxis. Ok. Pero en esta ocasión los taxis no van a entrar hasta adentro porque ni los taxis quieren entrar. Imagínate. Sí, está muy entonces bien. Ahorita te voy a decir cómo van a funcionar los taxis. Los taxis van a ser un punto de encuentro antes entrando al pueblo. Y de ahí del pueblo, las camionetas van a jalar a la gente para que no caminen hasta allá. Pero vas a tener también ahí un costo. Te va a costar, si te quieres subir a la camioneta, te va a costar un costo. Pero déjame decirte ahorita, te digo bien cómo va a funcionar esa dinámica, ¿no? Porque pues ya, no, es cierto, el taxi te deja ahí y ya la camioneta te mete hasta adentro. La camioneta, o sea, ¿cuánto costo me va a costar subirme a la nada, camioneta? Nada. Nada, el costo es gratis. Es el mismo, va incluido. Ah, ok, perfecto. Oh, mames, uy, qué de chido. Lujo. Qué chido. Sí, cómo no. Definitivamente. O sea, ¿el taxi dónde lo puedes agarrar, Pali? ¿También de ahí de la Santa Chora? Mira, ahí te va. El transporte redondo de taxi hasta allá te cuesta 350 por persona. Tampoco está. El taxi llega ahí a su punto de encuentro de taxistas y ya de ahí las camionetas te jalan hasta la fiesta por 350 pesos por persona. Recuerden que los taxis son 4 personas, sí. Y si el taxi es muy grande, pues caben 5 personas. Sí, totalmente sí. De lujo, carnales, y totalmente de acuerdo. Y no está nada escatológico el precio, carnales, la neta, es lo justo, accesible. Es lo real, carnales, porque siendo honestos y para el uno que ya fue para allá, la neta sí es un buen camino, carnales, y sí, como dice el buen Pálido, sí nos tocó ver a nosotros que íbamos en el Pali Tour, camino a esa fiesta, ver ahí unos 2 que 3 bandas en el coche, todos desesperados porque ya no querían avanzar de tan pasado de lanza que estaba, de tan complicada que estaba la brecha, pero oye, Pali, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor pensando como el Paco que le vale madre y pregunta cualquier pendejada, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, espérate. No, ¿es en serio? Oye, ¿qué pasa si yo llego al spot y me encuentro con una camioneta de esas de los taxis y me quiero trepar? ¿Se puede? Pues si cabes, yo creo que sí, ¿no? O sea, no. ¿Y tendrá un costo? No. Sí tiene costo, me imagino. Pues no sé, ahorita yo creo que sí, ¿no? Unos 50 pesos. ¿Va? A gustísimo. Digo. La bronca, o sea, siempre y cuando haya lugar, ¿no? Porque, sí, pues, sí, también, por supuesto. Ajá, si hay lugar, te va a costar 50 pesos. De igual manera, llegas, carnal, asegura de una vez tu tour redondo. Te conviene pagar 250 pesos o 350 pesos, son 100 pesos de diferencia. Vale, sí. Entonces sí los vale, porque aparte te digo, la brecha, pues los que fueron, como dice Carlos, fue una brecha que, te repito, los taxistas no se quisieron meter hasta allá, pero pues nosotros seguimos viendo la manera de que ustedes, pues no hagan caminar ese pinche tramotote. Oye, entonces los taxistas llegan ahí a su base, van a hacer su base,
Los taxistas llegan, dejan, se suben a la camioneta, se vienen los carros que van a, digamos que se vienen tres carros, la camioneta ya los va a estar esperando acá, llegan los carros, se suben a la camioneta y se regresan por más gente y así van a estar trabajando. Oye, Pali, voy a hacer otra pregunta así como que irreverente, ¿no? Yo ya estoy en la fiesta, me fui en el taxi, me trepé la camioneta, me llevaron al spot, pero pues el Paco ya sabes que ni aguanta nada, ¿no? Y se quiere regresar, no sé, tipo, voy a decir una barbaridad, pero 10 de la mañana. ¿Va a haber salidas consecutivas? La salida del tour es al mediodía, a las 4 de la tarde. Ojo, ojo, estoy hablando de los taxis. De los taxis, sí. No, pues los taxis ahí van a estar. Y ya ¿Puedo decir yo a las 10 de la mañana, güey, ya me cansé, estoy desbaratado, ya me quiero regresar? Siempre y cuando se junten las personas que venían juntas en el taxi. Ok. Si tú te quieres regresar y tu grupito se quiere regresar, no hay bronca porque ya, o sea, el servicio va ida y vuelta. Pero si tú te quieres regresar aparte, pues ya te va a costar otra feria, ¿no? Porque, porque él va a dar la vuelta nada más por ti, no la va a dar por tu grupito. Sí, vas entonces a pagar por tres casi casi, ¿no? Y ya los que se quedaron en la fiesta, que pone que sean tres, pues ya se acoplaría otro y ahora sí ya se vendrían los cuatro en el taxi porque ya está pagado pues redondo. El único que se escaparía pues, como siempre, serías tú, ¿no? Como señorita, ay sí, ya me voy, adiós. ¡Dame mi muñeca! ¡Ya nos exhibiste, Pali! Oye, tú, porque yo sí me voy en el pali tour de ida y de venida, ¿eh? Ya nos exhibiste, Pali, chingado. O sea, tú empezaste, carnal. Tu irreverencia, ¿a dónde te llevaron, güey? Está bien, yo, Pali. Irreverente. Oye, Pali, me tengo que poner los zapatos de todos, cabrón. O sea, perdón. Pero sí, qué buena respuesta. Me late. Entonces, tour. Bien bajado ese balón. Sí, claro. ¿A qué hora salen los tours de la Santa Chora? ¿A las 4 o a las 9? No. ¿A las 2? A las 2, a las 6 y a las 10. Bueno, no sé, Rick. Me parece. ¿En qué momento digo? Pues es que me había dicho 4 y ya ni sé. A ver, vale, otra vez. ¿A las 2? ¿A las 4? 10, digo 2, 6 y 10. Shit the fuck. ¿2, 6 y 10? Sí. Ok. Muy bien. Tómenlo en cuenta, señores, a las 2 de la tarde en la Santa Chora Smoke Shop. La fiesta comienza desde temprano. Ajá, a las 6 de la tarde en la Santa Chora Smoke Shop. Jesús 33. Obviamente, carnales. Colonia a cuadra, Centro. A cuadra y media del Parque Rojo. Cerquísima, a todísima madre. Y a las 10 de la noche. Delicioso, carnales. Ojo, chingón. Van a dar acceso desde temprano, carnales, para evitar que haya mucha conglomeración de gente en la entrada, carnales, en algún punto de la hora, carnales. Así que aprovechen de una vez, vayan a conectar, aprovechen y lleguen temprano, escojan un buen spot para su casa, dense un tour por el mágico spot y pues de la Santa Chora también. O sea, también vayan a surtirse a la tiendita, ¿no? Esta Santa Chora Smoke Shop va a estar abierto para recibir a todos. Y como ya mencionaron, ¿no? O sea, pueden comprar desde lo que necesiten hasta lo que no necesiten. Oh, sí. Que lo vas a decir y vas a decir, ay, no lo necesito, pero está bien bonito. Conténese. Y me lo voy a llevar. Conténese el impulso de idiotez. ¿Cuánto cuesta? Me lo llevo. Wey. Es imposible llegar a la Santa Chora y no comprar algo. La neta, sí. Si eres raver, carnal, tienes que pisar la Santa Chora. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un track? Ya que el Pali se enojó. Sí. Está gritando por se allá. Está dando un parro. ¿No? Ay, qué... Pali. Y ahorita... ¿Qué pedo, Pali? Dale, Pali, dale. Échale. ¿Qué canción vas a poner? Ah, mira, el maestro de ceremonias esta vez va a ser Carlos. Pues vamos poniendo algo de Polybius. Claro que sí, carnales. Pero al Capone soy yo. A ver, cabe mencionar, carnales, que toda la música que vamos a escuchar el día de hoy corre de la mano de la página de Lisérgica 25,
ahí directamente hay una página de festivales, ahí hay directamente un menú de festivales, les aparece todo el SoundCloud. Ahorita les ponemos el link directo en un comentario para que se metan, carnal, no te compliques y que ellos lo vean. De una, carnal. Métanse, carnales, y ahí les va a aparecer todo el SoundCloud con todos los artistas y todo el surradero de canciones, y de todo el surradero de canciones vamos a poner un resumen de algo de ahí y vamos a comenzar con Polybius. Vas a encontrar música para toda la semana, compa, de aquí a que llegue la fiesta. La neta que sí, carnal. Pues de una, ya está posteado, hijo. Ya se lo posteó. Ya tengo un Paco, hijo. Tú sí tienes robots. Huevo. Sí, como yo, por ejemplo. Ya no me puedo mover tanto, güey. Está cabrón. Pero no, bueno. Pues, ¿pinches riumas o qué? No, y lo que sigue, papá. Pero para eso tengo esta pomadita, mira. Mira. Ni se ve, güey. ¿Cómo no te ves? Ya. El que no te ve eres tú, pinche palí. ¿Te escondes? Es que sabe qué pedo con la luz de aquí, güey. Escondes tu identidad, hijo. No mames, güey. No, voy a tener que pagar la luz a la otra. Es que mira, sí se ve, güey. Anda jugando de perfil de Facebook. Vámonos, ándale. Ande, ¿cuál pinche vas a poner a Polybius? Una de Polybius y nos vamos con la rolita de Trascendencia. A huevo, güey. Entonces, no se despeguen, carnales. Vamos a regresar con más información que cura y más cotorreo, carnales, aquí en Just the Rapes. Cultura psicodélica. Venga, play. No te vayas, Pali. Ya vengo. We'll be right back.
¿Qué tranza, carnales? Nuevamente sean bienvenidos aquí a su transmisión de Just Rapes, cultura psicodélica. Cultura psicodélica. Así es, gente. Y pues como escucharon al buen Polybius, carnales, 100% poder mexa, carnales, poder terror psicodélico, carnales, lo vamos a topar, lo vamos a escuchar, reventándola duro en el Global Pollution, carnales, este 3 y 14 de marzo, carnales, corran por su preventa, carnales. Ya estamos a casi 15 días. Casi 15 días, banda. Puta, bien rápido. Casi 15 días. Pali. Pali sección. Ah, perdón, pues. ¿Qué tranza, mi Pali? ¡Saque la macoña, putos! La zurda, porque la derecha me duele. Ya el doctor, güey. ¿Sí crees? ¿Será, ¿sí? ¿Será necesario? ¡Saquen la macoña, diles! ¡Que saquen la macoña! ¡Saquen la macoña! ¿A los brasileiros o qué? ¡Simona la mona! ¡Simona la mona! Dijo Ramona. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Porro, mira! Oye, Pali. Ah, espérame, déjame cargar por acá la imagen. Digo, van a ver todo sí. El desmadre que voy a hacer por acá. Sí, sí, y luego le voy a aplicar por aquí y luego por acá. Y luego voy a encontrarme con esto. Y lo voy a abrir. Brum. Y lo voy a poner. ¡Magia, magia! Listo. Ahí está el tour. Ahí está, coño. Que ni se ve mucho, ¿verdad? Pero... Ahí está, coño. Tour oficial dice el que 25. Quita el sillón, güey, para que se vea. No, si quito el sillón no se ve menos. Se ve menos todavía, fíjate. Súbelo a los comentarios, güey, para que se vea el teléfono, cainal. Ah, pues deja, subo la imagen, hijo. ¡Juego! Deja, subo la imagen. Es más, ¿sabes qué? Aquí la tengo que cortar. Fíjate. Vamos a desaparecer nosotros, pero aquí está en cortinas, mira. El poder ¡tacán! De la tecnología, cainal. La banda ya lo está viendo. Ahí está el tour oficial, Guadalajara, centro de Santa Chora. Apúntale, apúntale el teléfono. Encargado Miguel Pals Trans. Pal LSD Trans. Hijo del LSD. Pues, ¿qué, novio, qué nombre tan misterioso? Brevalles, Brevalles, Brevalle, diría. Ah, Brevalle, Brevalle. Sí, cierto, no, Palves, Brevalle. Teléfono 333-142-9422. Si alguien quiere aventarse el tour oficial de Liceo 25, ¿que cuesta cuánto, Pali? 250 en camioneta, 350 en carro. Por persona en carro. Perfecto, carnal. Es viaje redondo y recuerden que la camioneta la dejan ahí. Digo, el taxi llega ahí y la camioneta los mueve para abajo. Oh, sí, carnales. Tour 100% seguro, carnales. Y totalmente, carnales. Seguro de que garantizado. No te va a dejar colgado y no te va a dejar varado, carnal. Total. Oye, Pali, ¿y va a haber un poco de Brevalle o no va a haber Brevalle? Siempre hay Brevalle. Qué embrevalladas nos deja. Qué interesante. O sea, ya tienes un 2x1, papá. Oh, sí, carnal. Bueno, no tres, bueno, sí, dos. O sea, el tour. El Brevalle. Brevalle en el tour, no, quién sabe, no creo. Ah. Ahí la misma banda saca el Brevalle. Ah, pues yo digo que sí va a haber Brevalle. Siempre Brevalle, entonces. ¿Te siempre hay Brevalle. De una manera u otra, siempre existe el Brevalle. Demasiado claro. Esa bebida es tan mágica que sale de todos lados, pinche Brevalle. Mientras no sea gasolina de la camioneta, Pali, todo está bien. ¿Eh? Mientras no sea gasolina de la camioneta, todo está bien. No. Sí, luego uno que otro loco hecho. Sí, no, como decimos aquí en Jalisco, no vaiga siendo, ¿verdad? No vaiga a ser, oiga. Que... ¿Edad? ¿Verdad? Sí, ajá. Así es, carnales. Pues entonces vámonos a cotorrear, carnales, al Global Pollution. Le repetimos nuevamente, carnales, que esta fiesta, carnales, también cuenta con una restricción de cupo limitado de personas, carnales. Correcto. Así que corran, aseguren
su acceso, carnales, su permanencia en la fiesta, carnales, porque tenemos desde hace más de un mes lanzando esta invitación, carnales, para esta fiesta. O sea que desde hace un mes ya están volando los boletos, así que corre antes de que te quedes sin un lugar a esta fiesta, banda, porque la neta está bien chingona. Oye, espérame, déjame decir algo, güey. Por acá, Juan J. Pérez. Date, güey, date. Juan J. Pérez, déjeme decir, el traductor de Just the Rapes, el señor maneja, les viene manejando. A ver. Alrededor de 3 idiomas, ¿no? Ande, perro. Alrededor, y dice, momento de ficar, Bemstra Gal. Ándale, pues. ¿Qué ya significa? Espero que me lo traduzca, me ¿verdad? Porque yo no hablo portugués, güey. Pero sí lo entiendes, güey. Pero sí, yo lo entiendo, ¿cómo no? A huevo, eso sí. A huevo. Oye, Pali, la neta, ¿qué fiestón se viene? Pues ya en marzo, ¿no? 13, 14. Oye, es un día después de mi cumpleaños, güey. After party. El algo, acuérdate que te puedes enfiestar porque el lunes no hay, trabajas. Oh, sí, es cierto, es festivo, papá. Wow. Hijo de Dios, o sea, es viernes, sábado, domingo, lunes. Es como el día del niño, del adulto. Güey, no mames, eres el chamuco, pálido. No mames. ¿Por qué? Pero tú te regresas el sábado en cuanto sale el sol, güey. Eso es plan de maña, pálido. No. El domingo, que no. Diga. El sábado a las 10 de la mañana. El domingo. El sol sale a las 7 de la mañana, pálido, aquí en Guadalajara. Bueno, sí. De aquí a que te desmodorras y todo el pedo. De aquí a que agarro mis 20 minutos de solancia. Sí, porque te vas a dormir a las 10. No, tampoco juegues. No. Eso sí, me duermo a las 10 y media. A las 10, no. Pero todo depende del brebaje. Depende del brebaje que vamos a... Brebaje mágico. Sí, brebaje mágico. Super brebaje. Oye, ya dice Juan J. Pero el momento de ponerse hasta el cup. Contéstale. No, ¿Cómo crees? Dile que Simón. No, pues es mi brother, güey. Es nuestro traductor de brebajes y todo eso, güey. Ah, huevo, güey. Eche brebajero. Oye, pues qué chingón, la neta. Pues esperemos que toda la banda se apunte para el Global Pollution. Tiene un line-up bastante, bastante potente. Que ahorita Pálido nos lo va a nombrar. Oh, sí, Pálido, ¿estás listo para dar el line-up completo? ¿Recuerdan que estos artistas iban a venir el año pasado y desde el año pasado los estamos esperando? Of course. Pues hoy es el momento. Ay, güey. A ver, dale, Pali. Emociona a la banda, Pali. Dale. No, espérate, vamos a hacer más comerciales. Qué la chipa. ni que fuéramos una empresa grande de comerciales, Pali. Está bien, dale. Lo que tengas que decir, adelante, señor. Pues mira, para empezar, se viene Kachik. Luego viene Oroboro. Ándele. Luego viene Barazlo. De lujo. Luego viene Polibios, como acabas de poner un track de Polibios ahorita, ¿no? A huevo. Y luego también va a ser un versus de Oroboro con Barazlo, que se va a llamar Barazbolo. ¿Baraboro? Se va a poner muy bueno, pinche fiestón. ¿Quién más? Audio Sintax. Extraterrestre, no es cierto. Yo me lo saqué de ahí de line-up. ¿Eh? Yo me lo saqué de ahí de line-up. A ver, deja, pongo line-up, espérame. A ver, tú síguele, Pálido. Tú síguele, tú dale. También se viene Extraterrestre y luego también va a tocar Angie Woo. También viene Audiocintas. ¿Recuerdan cuando vino Audiocintas al High Circus? ¿Y quién más? Pues ahí ya va, ¿no? Ahí va. Nosper Young,
Baraboro, Oroboro, Barazlo, Barazlo, Barazurdum, Audiosyntax, Absurdus, Benzke, Barazurdum, Kashik, Poliwuk, Poliwuk, Polybius, Extraterrestre, Engiwuk, Engiwuk, y el señor y maestro Bensker. Bensker, ¿cómo no? A huevo, tronadero de cerebros garantizado, qué miedo, carnales, 100%. Qué miedo, güey. La neta, qué buen line-up. Miedo del bueno. Sí, sí, miedo del bueno. O sea, ya, ya. Ya me vi. Ya me vi. Yo también. Ustedes, ojalá que también, carnales. Ojalá que los veamos en el Global Pollution. Pali, hagamos una reseña de todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, tenemos un cupo limitado de ¿cuántas personas? 300. 300 personas. Tenemos el número de cuenta que ya está ahí en el post, para que le echen ahí un mensajito a David. El buen David es el que va a hacer todo este rollo. Si quieres, la persona que quiera tú, la cuenta es diferente a la cuenta del boleto. Ay, qué bueno que mencionaste eso. Carnales. De lujo. Por eso, qué bueno. Por eso te pasé la imagen. Qué bueno que mencionaste. Déjame regreso la imagen un momento. Espérame. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí ya nos regañó el buen Pálido que nuestro lugar de asiento estorba la imagen. Pero aguántame. Ahí está. Ahí está. Listo. Dense grasa, carnales. Tómenle screenshot. Listo, Pálido. 3, 2, 1. Ya debe estar ahí montado. Tour oficial, que es lo que tenemos aquí atrás en este momento, pero ya lo cambié. Ahí está, tour oficial. Guadalajara Centro, La Santa Chora, encargado Miguel Palstrans. Ahí está el número telefónico, 33-31-42-94-22. Con el buen Pali. Afirmativo, afirmativo. Mándenme un mensaje o mándenme un inbox si quieren el tour, les paso la cuenta. Puedes apartar con 100 pesos y abordar liquidas. Ok, 250 varos, transporte redondo. Salen de La Santa Chora a las 2, a las 6 y a las 10, ¿correcto? El regreso a mediodía, a las 4 y al final. ¿Y a las 10 qué pedo, Pali? Entonces, perdón, perdón. Estoy hablando por Paco, ¿eh? Nada más. ¿El tuyo? No, no. ¿Estás hablando a las 10 de qué día? ¿De lunes? No, güey. Del jueves, güey. No mames, ¿vas a madrugar? ¿Vas a ir a decorar, güey? Pues, voy a ir a hacer spoiler, nada más. No, la neta, 2 de la tarde, 4 de la tarde, perdón, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 10 de la noche. Saliendo de la Santa Chora Smoke Shop. Jesús, sí, sí. Número 33. Claro que sí, carnales. Mayor referencia es de la cuadra, carnales. Es la única casona que tiene una entrada bien locochona. Lo van a cachar, ¿no? Digo, si caminas por Jesús yendo del Parque Rojo hacia Hidalgo, es una cuadra y media, ¿cierto, Pali? Sí, prácticamente cuadra y media. Bueno, sí, cuadra y media. No, sí, para también mencionarles a la gente que nos escucha que también viene gente de Guadalajara, viene gente de fuera por si hay gente que está interesada en venir. Tenemos tours del Estado de México, tenemos tours de Toluca, de Puebla, tenemos tours de Irapuato, de Zacatecas, de San Luis Potosí, tenemos tours de Aguascalientes, tenemos tours de Saltillo, de Monterrey. Entonces, si la gente está interesada en venir, todavía es momento de que, pues, aparte su tour, aparte su boleto, o compre lo que le haga falta para ir al Global Pollution. Sí, eso, ¿no? Que le saquen cuenta, Pali, porque, o sea, todos los tours que vienen, es cupo limitado, son 300 personas, o sea, toma tu tiempo, amigo, ¿eh? Imagínate cuántos accesos no quedan disponibles, carnal. Yo que tú mejor le voy corriendo, carnal, y voy aprovechando los últimos 5 días de el mes. ¿Cuáles pinches 5 días, carnal? Si terminamos ya, el 28. Ya. Pues sí, okay. ya es 1, 2. El lunes la preventa ya cuesta 600 pesos. A partir de lunes cuesta 600 varos. Es correcto. Entonces, ¿para qué se esperan? Ya es quincena. Digo, a muchas personas les pagan mañana. Nos pagan mañana por ser quincena.
Pues aprovechemos el rollo, ¿no? Pero si ya tienes ahí tu cochinito, pues no te esperes de más, cabrón. De una vez, a ver, David, ahí te va mi lana, pásame mi exceso, vámonos. A huevo, ¿no? Carnal, así de facilito, carnal, nada más apúntate el número de cuenta, carnal, haz tu depósito, manda el mensajito al David y listo. Oye, listo. Y después volteas con el Pali y le dices, a ver, Pali, ya tengo acceso, carnal. Ahí te va mi feria para el pinche tour, hijo. O de igual manera, carnal, lánzate la centechura y date una clavada, carnal. Ya, sino que te das lugar, un taco, hijo. De ojo. También puedes apartar. También recuerden hacer mención que este sábado ya la Santa Chora regresa a como su habitual, cada sábado ya regresa a la Plaza Juárez, entonces igual pueden ir a apartar. Ya terminaron de hacer su desmadre, gracias. Regresamos al cultural. Ya. Exacto, el culto regresa. Papá. Gracias. Entonces las personas que estén interesadas en tour y que no puedan ir entre semana, el sábado pueden ir ahí al cultural y en el cultural también les apartamos su lugar de tour. Okay, Plaza Juárez, que es 16 de septiembre y Washington. No, es entre el 16 de septiembre y la calzada, a un lado de la, enfrente del Parque Agua Azul y enfrente de la Clínica 1. Ok, la otra según yo es Washington. La otra es Campesino y la otra es Washington. Correcto, ahí el cuadrito, así se los mencionó. Exacto. Pali correctamente. No es 16 tema. De septiembre, la calzada, esta es Campesinos y la que sigue de arriba es Washington, no hay pierde. Todo el macrobús te deja, o si no, el tren ligero y caminas 2 cuadras. Correcto. Te compras y ya llegas. O si no, tú sigue toda la pinche banda que viste raro, carnal. ¿Qué me estás tratando de decir, güey? Pues que todos somos raros, carnal. Ah, ok. Nuestro gusto y a nuestra manera de ser. No, la neta, yeah. qué chido que regrese el cultural. La neta, es algo muy, muy... muy parte de nuestra... Sí, de nuestra esencia, exacto, y cultura, ¿no? Exacto. Aquí en Guadalajara. O sea, es como hablar de México como el Chopo, ¿no? Algo Simón. Similar, algo similar, ¿no? Más chiquito, mucho más chiquito, pero con una vibra bien chingona, la neta. Entonces ya saben, si no tienen chance de ir a la tienda, pues el sábado ahí los esperamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Tianguis Cultural para que partan su lugar. Ese pinche para el Global Pollution. Se extiende 24-7 y le vale madre, güey. Anda 4x4, pálido. Muy bien, diario, pálido, ¿eh? Mírense, muy perro. Bien, pálido. Ah, bueno. 4x4. De lunes a viernes. Es que luego. Smoke Shop. Es que luego sales con tus ocurrencias, mano. ¿Yo? Ah, pali. Jesús 33, de lunes a viernes. El sábado los encontramos en el Tianguis Cultural de 10 a 5. De 10 a 5. Y recuerden que también tenemos perforaciones y tatuajes. Ahí por si se quieren hacer una perfo o una tatuadora, o un tatuaje, perdón. Acuérdense que también pueden buscarnos ahí. También tenemos un club gamer donde tenemos consolas. Hoy es función de cine. Después de la función de cine, pues la banda se queda ahí jugando en las consolas. Oye, entonces... Pali, pero haz mención de eso, o sea, en lo que estamos en Just the Raves, está también proyectándose una película muy interesante ahí en la Santa Chora Smoke Shop. Hoy se llama Belladona. Oye, Belladona, pero ¿cómo se llama el proyecto? Alucinarte. Alucinarte. Alucinarte comienza, según yo, a las 8 de la noche. Y cuando cambia el horario, 8:30, porque es una proyección, entonces más menos, que por esté tiempo oscuro, de la película, porque ¿no? Si no, la proyección se pierde en el día. Entonces, ahorita sí es a las 8, pero ya en el cambio de horario, que ya no tarda, ya empieza a las 8:30. Para toda la banda de Guadalajara que le gusta el cine así como... ¿Raro? Más el cine weirdo. Ajá, el cine weirdo, sí. Sí, sí, sí. Alucinarte es la mejor opción, ¿eh? O sea, está con Zeta. Está en la Santa Chora Smoke Shop, Jesús 33, en la azotea. Y te lo prometo que se van es a impresionar super spot. Del spot que tienen. O sea, tiene una pantalla tamaño gigante. A huevo. Tiene un audio magnífico. Tienen ahí snacks, tienen un poquito de bebidas. El acceso, ¿cuánto cuesta el acceso, Palidation? $25, mano. Nada, no manches. Nada, nada. Aparte es una explanada. Digo, está en un techo, pero es una explanada bastante amplia en la cual vas a tener las distancias
correctas para la situación que estamos pasando en este momento, ¿no? Alucinarte, saludos a toda la banda de Alucinarte, a toda la Santa Chora Smoke Shop. Maestrazos. Saludos, gordos. Gracias, hijo. Mi estimado Pali, pues vamos despidiéndonos de vos, ¿te late? A huevo. Pues invito otra vez a la banda al Global Pollution, hijo. Los a huevo, nos hacemos una invitación para que no se pierdan este 13 y 14 de marzo, Global Pollution. Recuerden que el lunes no se trabaja y puedes enfiestarte. Sí, eso lo hicieron con plan con Maya para que sí fueras, carnal. Qué mierda. Recuerda que esta fiesta ya la estabas esperando, o sea, los artistas, a todo ya estabas esperando, ya tienes tu alcancía, entonces... Pues ya no te la pienses, ya compra tu boleto, aparte tu tour y pásatela súper chingón. Oye, Pali, la neta. El kit COVID, revisa de nuevo el kit COVID. Recuerda que tienen que comprarlo, por favor. Tu gel y tu cubrebocas, que no falte. Ajá. Y acuérdate que lo menos de tratar de compartir cosas, si es posible, no compartas, porque... Cero porro, cero caguama, cero cerveza, cero refresco, cero agua. Cero besos. Pues ya es su pedo. Ese ya es su pedo. ¡Ya! Cámara, pues, hijo, entonces no falten a este Global Pollution el 13 y 14 de marzo, segunda edición. Hasta septiembre, no, espérate. Estás viendo y no ves. 13 y 14 de marzo. Recuerden que es la segunda edición de Global Pollution. La primera ya se hizo acá en Guadalajara también. Entonces se viene la segunda edición. Tiempo. Es correcto. Es correcto. Pues señores, no lo piensen más. Ya tienen ahí los costos, ya tienen los números de cuenta. Ya saben dónde ir a depositar. Ya saben dónde ir a comprar el boleto. Dónde apartar los lugares de los tours. Pues, ¿qué más falta? O sea, que se animen y lo hagan. Y que ya se haga la fecha. Que ya se haga, pues ya la fecha ya está bien en corto, ¿eh? O sea... Ya, 15 días. Ya, menos. Ya huele, carnal. Métele más ñañaras al Vinci Pali. Métele nitro, papi, pa' que ya se atrece. A huevo. ¡Hueles! Pues entonces, carnales, ya se la saben. Entonces, en unos momentos... pues bueno, más bien ya nos estamos despidiendo, carnales, de vos. En unos momentos comenzamos con música dura y tendida, carnales, durante una hora, para que hagas espacio, carnales, en la sala habitación y empieces con tu dance floor y tus bailes y tus pasos oscuros y prohibidos empiecen a salir al sol. Solamente recordarles que el día de mañana tenemos un especial en Just the Rapes, claro que parte de la gente de Brasil, de Broco, Psytrance. ¿Cómo se llama? Todos Noise, algo así se llama. Van a estar proyectando. Oh, sí. Un evento virtual. ¿Desde qué eras? Desde las 4 de la tarde aquí en México. Hasta las 11. 9, según yo, pero dice 11. Voy a tener que hablar ahí con la gente, pero hasta las. Bueno, digamos a las 11, ¿no? Va a ser un evento en vivo, va a estar Matt Harris por ahí, va a haber mucha gente. Ahorita les voy a poner otra vez la imagen, pero no se lo pierdan. Denle like por aquí a lado B, lado A, por favor. Sí, a huevos. Denle sí. Like, que vamos a estar ahí en directo todo el tiempo en México y en Brasil simultáneamente. A huevo. Saludos a mi carnal Humberto Merati. Es tiempo, carnales, de que México y Brasil crezcan de la mano y sean hermanos y trans. Es correcto. Va a haber ahí una proyección muy, muy divertida, buenos exponentes y pues vamos a ver qué más sale con este rollo, ¿no? Global Pollution, señores, ya estamos a nada, 15 días. Nos vamos a ir con algo más de música, no sin antes agradecerle al buen Pali Dation por a estar huevo. Aquí conectado. A huevo chido, Pálido. Eres el mejor, Pali. Mira, ya tiene sueño, Pali. Ustedes, hijo, gracias. A huevo, eres el mejor, hijo. Ustedes, vamos a ir con más música, Carlos. Digo, tienes aquí... ¿A qué vamos a poner, hijo? Mira, nos vamos a ir de corrido largo y tendido, carnal, con el buen Chavita Extraterrestre. Después nos vamos a pasar con Angie Wook. Después vamos a pasar a volar con Audio Syntax. Y vamos a cerrar con broche de oro con el buen Kai Chic.
Okay. Recuerden comprar el disco Enter de Carmageddon. Enter the Carmageddon, ok. Eso lo encontré en Bandcamp. Venga, Bandcamp. 25 Records. Igual lo podemos topar ahí en la página de Cerca 25, ¿no, Pali? 25 Records. Ah, 25 Records, 25. Ok. Echen un ojo también a 25 Records, que también está muy divertido ese rollo. Muy, muy divertido. Échense un clavado, carnales. Las bases ya están ahí. Únicamente es cuestión de que le den clic. Ya tengo extraterrestre, la miran. A huevo. Pues entonces nos vamos a ir con la rolita. A ver, ¿qué te gusta? La de Mystery Frequency. Listo. Entonces, carnales, nos despedimos, carnales. Nos vemos el día de mañana. Nos oímos, nos escuchamos también el próximo martes y nos volvemos a ver el próximo jueves. Aquí en Just the Rapes. Cultura psicodélica. Torcimos con el porro. Cultura psicodélica. Mochate, carnal. Buena luna, banda. Juega de uva. Ahora.
Yeah.
Thank you.